Hace apenas 2 días se volvió viral una fotografía tomada en una plaza comercial en la ciudad de Mérida que muchos afirman se trata de una nave espacial o un objeto volador no identificado. Sin embargo, esta imagen, ahora les voy a explicar de qué se trata exactamente. Bueno, no hace falta decir mucho, basta con mostrarles un video que realicé hace 6 años en el mismo lugar para que así se den una idea del origen de este objeto. El 7 de octubre pasado publicamos en mi canal de YouTube unas impresionantes fotografías de un presunto ovni que había sido captado en la ciudad de Mérida, en un lugar conocido como Plaza Sendero. Sin embargo, a los 2 días, la joven Ilse Paul Nájera y Anthony Guerra Herrera se comunicaron conmigo. Ellos me siguen en mi cuenta de YouTube para comentarme que esta joven trabaja ahí en Plaza Sendero. Sin embargo, se le había hecho raro este presunto ovni. Tomó unas fotografías y confirmó sus sospechas. Se trataba de una de las lámparas que se ubican en el estacionamiento de este lugar. De hecho, me mandó las fotografías. Como pueden ver, pues aquí se nota claramente que en realidad es cierto, se trata de las lámparas. Y nos encontramos en estos momentos, a mis espaldas pueden ver el objeto volador no identificado, que bueno, pues ya ha sido identificado. Se trata de una lámpara, de las lámparas de este centro comercial, que como pueden ver, pues no se trata de una nave espacial. Hay quien decía por ahí que pues era un dron, que era un globo de Cantoya, pues ni lo uno ni lo otro. Se trata de las lámparas que lógicamente al ser tomadas de noche, al ser tomada la fotografía de noche, da la apariencia, eso sí hay que reconocerlo, da la apariencia de una nave espacial. Sin embargo, el misterio está resuelto, el objeto volador no identificado ya está identificado y pues de eso se trata nuestro trabajo. Desgraciadamente para los amantes del fenómeno ovni no se trató de algo real, pero bueno, lo interesante es aclararlo. En conclusión, como pueden notar, la fotografía tomada hace unos días en pleno 2022 se trata de una lámpara, así de simple y bueno, pues ya saben, no se trató de una nave espacial.